Desde hace años se realizan esfuerzos mundiales para reglamentar la pesca con el fin de asegurar el uso sostenible de los recursos marinos. Al pescar con artes de pesca no selectivas, las capturas de especies no objetivo son inevitables. El Código de Conducta Responsable de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, establece que el objetivo es planificar, desarrollar y ordenar la pesca de un modo que satisfaga las múltiples necesidades y deseos de las sociedades sin poner en riesgo la sostenibilidad del ecosistema marino costero. Comenzamos cada país impulsando sus leyes nacionales e incorporando en la pesca de camarones los dispositivos excluidores de tortugas. That NOAA developed back in the early 80s. To this day, NOAA continues to develop and test TEDs in our Panama City, Florida location. Los DEDs se vienen utilizando en Centroamérica desde hace 20 años en sus pesquerías de camarón con redes de arrastre. Fishermen have learned over the years that there's other benefits to TEDs other than just excluding sea turtles. Pero, ¿qué son los DEDs? Los DEDs son aros de metal con rejas que básicamente trabajan como coladores. Se instalan dentro del cuerpo de la red de arrastre, frente a la bolsa recolectora o copo. Las barras están dispuestas a una distancia de 4 pulgadas, evitando el ingreso de tortugas marinas o basura y permitiendo el paso de objetos pequeños como camarones y otras especies marinas. Las tortugas marinas, al chocar con el DED, la presión del agua las empuja hacia abajo o hacia arriba, donde está localizado una apertura que permite el escape de la tortuga. El uso adecuado del DED durante la pesca del camarón por arrastre disminuye la captura de tortugas marinas en un 97%. Además, disminuye la captura de otras especies entre un 30 y 70%, sin afectar la captura de camarón. Se ha seguido trabajando en la tecnología y este nuevo dispositivo excluidor de tortugas que ahora tenemos ha demostrado en la práctica, probamos los dos dispositivos, el tradicional y el nuevo, aseguran mejor la rentabilidad de la pesca de camarones. A fin de tener un programa regional de inspección de DEDs unificado y de carácter vinculante entre los países integrantes de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, OSPESCA, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, se desarrolló con el apoyo de la NOAA la Metodología Regional de Inspecciones de Dispositivos Excluidores de Tortugas, DEDS. Quisiera aprovechar para agradecer a la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera de Estados Unidos por el acompañamiento y la asesoría técnica que hemos tenido durante todo este periodo, que sin duda está creando cambios muy importantes para que Centroamérica siga fortaleciendo todas estas acciones en vía de tener una sostenibilidad en el uso de los recursos de la pesca y la acuicultura. Los gobiernos cuentan con programas de inspección, los cuales se incluyen dentro de los planes operativos anuales a efecto de poder contar con el recurso financiero y humano necesario. The OSPESCA TED Harmonization Project is an important project for the region. It will serve to strengthen the region as a whole because it will serve to strengthen each country's TED program that they have individually. Para tener un programa de vigilancia efectivo, se recomiendan realizar inspecciones tanto en el mar como en el puerto. Metodología para inspección y capacitación del uso de los DEDs. Los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo una inspección completa son los siguientes: chalecos salvavidas, uniformes institucionales, formularios de inspección de DEDs, cinta métrica, medidor de ángulos, cámara digital, GPS, linterna, pizarra acrílica, marcadores para escribir. El equipo de inspectores debe estar bien capacitado y listo para realizar la inspección en el momento que así se amerite. Existen dos tipos de inspecciones para la verificación del buen uso de los DEDs. Inspección en el muelle, previo al zarpe de la embarcación a realizar faenas de pesca. E inspección en el mar, durante la faena de pesca.
Ambos tipos de inspecciones deben contemplar procedimientos sancionatorios, tanto administrativos como legales, cuando lo amerite. Inspección en el muelle. Antes de cada operativo, se debe definir el inspector responsable del operativo y el inspector responsable del registro de la información en el formulario de inspección. Los inspectores verifican el nombre y el número de matrícula y se dirigen al capitán del barco. Venimos a hacer una inspección rutinaria de la TED, oye. ¿Cómo no? A ver si nos deja subir a bordo. ¿Cómo no? Con todo gusto, pasen allá. Inspecciones en el mar. Los inspectores deben contar con una embarcación para realizar las maniobras en el mar. Primeramente dan una vuelta de 360 grados alrededor del barco a fin de identificar su nombre, número de matrícula y su posición geográfica. Es importante documentar y tomar fotografías o video durante toda la inspección, ya que estas servirán de prueba ante cualquier irregularidad encontrada. El inspector jefe saluda al capitán y solicita el abordaje para verificar el uso correcto de los DEDS. ¿Qué tal, capitán? Inspección en muelle y en el mar. Una vez a bordo de las embarcaciones, el inspector jefe pide al capitán ordenar que toda la tripulación permanezca encubierta a la vista de las personas encargadas de la inspección. Bueno, capitán, nosotros nos vamos a la cabina a revisar los documentos y Hernán se queda aquí con los tripulantes y me les decís que no utilicen el teléfono, por favor. Bueno. Seguidamente, solicita al capitán los documentos del barco y de la tripulación. Revisados y anotados los documentos, el inspector y capitán regresan a cubierta. En el caso de inspecciones en el mar, el inspector jefe le indica al capitán que levante las redes para iniciar con las mediciones de los DEDS. Mientras se van recogiendo las redes, se debe observar en qué posición está la abertura de escape del DED, hacia arriba o hacia abajo. Los DEDS que podemos encontrar pueden ser de solapa sencilla o solapa doble. Y para mí los dos trabajan bien, ¿va? Que hay una diferencia, el de doble solapa abunda un poco más la producción que el de solapa sencilla, pero también trabajándolo adecuadamente con todas sus medidas correctas, pues trabajan perfectamente. Pasos para la medición de los DEDS. A TED, although can be as a simple device, it's very technical, and there are technical measurements that need to be taken and acquired in order for it to perform correctly. Para una correcta inspección, es importante comunicar, mostrar y realizar siempre en presencia del capitán todas las mediciones y seguir los siguientes pasos. Paso 1. Colgar el DED. Bueno, al levantar la TED, se tiene que tomar 4 pies arriba de la parrilla, ¿no? Es fundamental hacerlo correctamente debido a que algunas mediciones pueden estar incorrectas a causa de ello. No deja que mienta el ángulo. Se debe colocar el cabo alrededor de la línea de malla de la unión de la bolsa con el resto de la red, 4 pies arriba del DED. Paso 2. Medidas de la parrilla y espacio entre barras. Lo primero que se hace es medir la parrilla, ¿no? Lo largo, lo ancho, también el espacio entre parrillas también. Entonces vamos a realizarlo. Con una cinta métrica, medir el ancho y alto de la parrilla. No debe ser menor de 32 pulgadas en cada medición. 50 de largo. El espacio entre las barras de la parrilla no debe ser mayor a 4 pulgadas y las barras deben estar en buen estado. Paso 3. Ángulo del DED. Medir el ángulo de la parrilla utilizando el medidor de ángulo, el cual debe estar entre 30 y 55 grados, siendo el ideal de 45 grados. ¿55? Sí, lo normal es que anden los 45, porque así hay más pérdida de producto, ¿no? Paso 4. Medir los cortes laterales verticales de la solapa. Para el DED de solapa sencilla, debe ser igual o mayor a 26 pulgadas. Mide 32. Para el DED de doble solapa, debe ser igual o mayor a 20 pulgadas. Paso 5. Medir el largo de la solapa. Distancia que se determina a partir del extremo inferior de la parrilla. Para ambos tipos de DEDs, no debe exceder a 24 pulgadas. Es importante
no estirar la solapa para esta medición. 24. Paso 6. Medición de los cortes laterales de la solapa. En el DET de la solapa sencilla pueden tener cosidos los bordes laterales hasta un máximo de 6 pulgadas. El procedimiento es medir las 6 pulgadas desde el extremo inferior central de la parrilla y a partir de ese punto seguir la línea de mallas hasta el corte lateral de la solapa. Se permite en el DET de doble solapa que toda la extensión de la solapa esté cosida a la red. Paso 7. Revisión de boyas. Revisar cantidad, tamaño y posición de las boyas. Si la circunferencia de la parrilla del DET es mayor a 120 pulgadas, se debe utilizar dos boyas. Las boyas están correctas en el sentido de que la salida de la tortuga va hacia arriba. Y esta boya tiene que estar dentro, ¿no? No tiene que estar fuera. Una vez terminados estos pasos, se debe descolgar el DET y poner en el suelo para continuar las mediciones correctamente. Paso 8. Medición del corte superior de la solapa. Se recomienda utilizar ganchos para estirar la red. Para el DET de solapa sencilla, debe ser igual o mayor a 71 pulgadas. Para el DET de doble solapa, debe ser igual o mayor a 56 pulgadas. Paso 9. Medición de la abertura del DET. Para el DET de solapa sencilla, debe ser igual o superior a 71 pulgadas. En el DET de doble solapa, no se mide la abertura. Paso 10. Medición del traslape de la doble solapa. Para el DET de doble solapa, el traslape no puede ser superior a 15 pulgadas. Posteriormente, se verificará que las embarcaciones cuenten con los DETs de repuestos y se les tomará todas las medidas anteriormente descritas, excepto las del ángulo. A TED that's installed correctly and used correctly can be very beneficial to fishermen and also effectively exclude sea turtles. If not installed correctly, there is a potential that a fisherman could lose shrimp and it would affect the escapement of sea turtles. So therefore, it's very important that the fishermen maintain the correct measurements and angles of their TEDs. Hoy el producto, pues, con las TED sale más limpio. Es lo que comentan los capitanes y lo que uno ha podido observar. En caso de encontrarse anomalías o medidas que no son las recomendadas para el buen funcionamiento de los DETs, el funcionario designado para registrar la información en el formulario de inspección deberá tomar las fotografías que sean necesarias para evidenciar tales hechos, debiendo utilizar en estos casos la pizarra acrílica donde deberá indicarse de manera clara y legible la fecha y hora de la inspección, el nombre y número de matrícula de la embarcación, la posición de la embarcación y el detalle de la anomalía detectada, a efectos de que puedan ser utilizadas como prueba documental. Capitán, el único error que tuvo fue en la costura lateral izquierda de la solapa. Hay que quitarle 3 pulgadas. ¿Cómo no? Si la irregularidad se da durante la inspección en muelle, la misma se corregirá antes del zarpe. Si las irregularidades son detectadas en la inspección en el mar y estas no pueden ser corregidas en el momento de la inspección, el barco no puede continuar pescando y se informará a las autoridades correspondientes para que indiquen cuáles son las medidas a seguir. Por ejemplo, que el barco tenga que regresar a puerto. En esta parte está más cosido de las 6 pulgadas que debería de ser. O sea que esto dificulta la salida de la tortuga, ¿no? Las medidas están incorrectas. Una vez finalizadas las mediciones, los capitanes firman los formularios de inspección. Terminada la inspección, los inspectores se despiden del capitán y tripulación y agradecen por su cooperación. Bueno, capitán, gracias por todo. Y... Bueno, ya saben. Gracias, capitán. Muy agradecido, oye, por la atención que nos ha brindado. La buena labor del trabajo de los inspectores y la cooperación de los pescadores es clave para la protección de las tortugas marinas y el buen aprovechamiento de los recursos pesqueros de nuestra región. Every strong TED program that we've seen throughout the world has a strong component where there's continuous improvement in training for the inspectors, as well as a continuous outreach program with the fleet. This will be an excellent tool for that. And we're very happy that Ospesca
is making this video to share with its member countries. Este video pretende ser un medio de divulgación, un medio que sirva para la formación de nuestros inspectores, un medio que sirva para que los inspectores y todas las oficinas de la pesca puedan también usarlo para que más personas, marinos, capitanes, empresarios, pescadores, tengan todos los conocimientos apropiados para hacer un buen uso de estas nuevas tecnologías. Thank you.